Nación, puede seguir al gobierno de facto de Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa? Me imagino si un hombre o mujer de buena fe puede ver los 60.000 muertos y decir, no importa porque ese no es el gobierno que yo formo parte. Si puede ver el hambre, la miseria, la desesperanza de millones de mexicanos, los niños asesinados en retenes militares, el desmantelamiento de la seguridad social, el desempleo galopante, la injusticia, la impunidad, la simulación, la corrupción, el descaro con que rematan el patrimonio nacional. Y yo me seguiría preguntando, ¿un hombre o una mujer de buena fe puede seguir a un gobierno de ese tipo? A mí, sin ser puritano, sin ser moralino, me cuesta trabajo creer que eso es posible. Porque pienso que al igual que los que han colaborado en gobiernos, valga la aparente redundancia, colaboracionista, por más buena fe que tengan, son cómplices de esos gobiernos y de lo que representan. Son cómplices de la muerte, son cómplices de la corrupción, son cómplices del hambre, son cómplices de los privilegios, son cómplices de la desigualdad brutal que se vive en el país. Pero podrían hablar en abstracto y podría hablar en concreto. Y si bien el funcionario que nos acompaña apenas llegó al ISSSTE, no llegó de la nada. Estuvo, por ejemplo, legitimando el desmantelamiento de Luz y Fuerza del Centro, el remate de su patrimonio, la liquidación de una empresa que era puntal del Estado mexicano y que mandó 44.000 trabajadores a la calle. No me espero un momento si me paran el tiempo porque está ocupado el funcionario. Entonces pediría que estos segundos hayan de reincorporar. Sí, muchas gracias. Entonces, pero no nos vamos por las ramas, nos vamos al ISSSTE concretamente. ¿Hay o no un desmantelamiento de la seguridad social mexicana? ¿Se está ahogando o no al IMSS y al ISSSTE para liquidar estas importantes instituciones redistribuidoras de la riqueza del país? Y la respuesta es, este gobierno canalla, con el Seguro Popular, que ni es seguro, ni es popular, ha buscado desmantelar al ISSSTE y a la seguridad y al Seguro Social. No es el problema del abasto del medicamento, es el problema de ahogado el servicio médico, de sobrecargados los médicos, de pacientes que tienen que esperar meses para atender, para recibir una atención en el segundo o tercer nivel, de pensiones miserables, de la entrega de los ahorros de los trabajadores a la banca extranjera, de las sobrecargas de trabajo, de las violaciones constantes a los contratos colectivos de trabajo, de la deshumanización que eso implica en la atención y en la prestación del servicio. Es, en vez del avance de la seguridad social, su desmantelamiento. En vez del fortalecimiento de las instituciones redistribuidoras de la riqueza, su desaparición. A mí me parece que en ese sentido, inclusive la buena fe va desapareciendo, no es el desabasto de esos. O podría ser un buen ejemplo también la persecución a los propios trabajadores del ISSSTE que recibieron créditos, les llaman en demasía, y que les hicieron descuentos ilegales del 50% de su ingreso y que hoy viven denuncias penales como si fueran delincuentes, a pesar de que ellos no tenían ninguna posibilidad de alterar sus datos y que eso se hizo por la propia alta burocracia, no solo del ISSSTE, sino de las dependencias del gobierno. ¿Cuál sería la posición del director en ese tema? O la subrogación de las guarderías, que tan grave y trágica memoria ha traído el país, una guardería que se impone aún el crimen de ese medio centenar de niños que murieron quemados vivos, y que se sigue haciendo negocio con ese tema, en vez de que la seguridad social tome en su seno la atención de las guarderías y las dé de primer nivel de calidad. A mí no deja de impresionarme que, por ejemplo, el Teletón esté dando servicios de salud, de rehabilitación, de primerísima calidad, con muchísima calidez, con muchísimo compromiso que debería dar el Estado mexicano y que deberían ser las instituciones de seguridad social y salud pública las que dieran ese servicio. ¿Por qué se permite el avance de ese desmantelamiento, el deterioro de la prestación de servicios públicos y por qué los propios funcionarios del gobierno usurpador se atienden en hospitales privados, con seguros médicos privados, en vez de las instituciones de seguridad social creadas para la atención del pueblo? Ese es el ejemplo más claro del desinterés sobre estas instituciones, de su ahogamiento, de la pésima calidad del servicio que ningún funcionario se atreve, o excepcionalmente lo hace,
atenderse en estas instituciones, a pesar y a sabiendas de que si nosotros vamos a esas instituciones, vamos a recibir una atención de excepción. Yo me atiendo en el Seguro Social y sé que no recibo el trato de cualquier derechohabiente. Sé que tienen muchísimo cuidado con mi persona. Y a pesar de eso, no puedo dejar de ver el brutal desmantelamiento. A mí me tocaría atenderme en el ISSSTE y acepto que no tengo el valor para hacerlo. Que prefiero el Seguro Social como la institución de atención médica a mi persona. No se lo recomendaría a nadie. Me parece que es mucho lo que se tiene que hacer para mejorar la calidad del servicio. Y me parece también que pues hay, como lo decía aquí mi compañero del Partido Nueva Alianza, amigo, compañero, la comparecencia pasada fue durísima, porque hubo muchas denuncias de corrupción que se estaban dando al interior del ISSSTE y que no fueron respondidas, y que aunque fue por el funcionario anterior le correspondería a usted la respuesta puntual y cabal, y que no puede ser que destilan a funcionarios de mínimo nivel como responsables de estas corruptelas que vienen desde las más altas esferas de las instituciones que hoy de nuestra agonizante república vivía sin estar exagerando. Yo, por ejemplo, plantearía, voy a citar a un personaje de la vida pública y política que precisamente no se caracteriza por su honorabilidad, la profesora Gordillo, pero tiene razón cuando dice que hay un desvío de 50 mil millones de pesos en arrendamientos, en prestaciones de servicios, en diversas actividades, y que a la fecha la dirección del ISSSTE nos merece, nos debe una respuesta. Entonces, yo lo que plantearía con toda tranquilidad es, como indica al principio de la comparecencia, yo no tengo un problema personal con ningún funcionario del gobierno usurpador. No es un problema de problemas personales. Es lo que son y lo que representan, lo que yo combato. Es el desastre de nación que tienen, lo que yo no tolero. Es la corrupción, la impunidad, la simulación, la desigualdad, la injusticia, toda la trapacería que hay en este gobierno, lo que a mí me irrita y lo que hace que no deje de alzar la voz en contra de estos temas. Por más persecución, por más acoso, por más descalificación, por más vituperio que haya en mi persona, yo me he tomado en serio el compromiso de representar a la nación, como lo dice el artículo 51, como uno más en los 500, y no he dejado de alzar la voz y no lo dejaré de hacer hasta el último momento de esta legislatura. La verdad es que creo que el país no merece lo que estamos viviendo, y creo, como lo dije al principio, que ningún hombre o mujer de buena fe puede estar cumpliendo lo que el gobierno de Calderón representa. Yo sigo pensando que uno no solo trabaja para la responsabilidad pública, sino tiene seres queridos de los cuales ven nuestro actuar, ven nuestra actividad, ven nuestra tarea. Y yo, que reivindico la política, creo que todos los que nos dedicamos a ella tendríamos que ser ejemplares en la actividad que realizamos. Yo celebro que Calderón ya se vaya a ir, ojalá se fuera antes del 1 de diciembre, y creo que todos los que han formado parte de su gobierno terminarán manchados por lo que este gobierno ha sido, y que hoy empieza a salir mucho de lo que yo he venido denunciando, pero que cuando se vaya quedará absolutamente claro que los que habíamos alzado la voz teníamos toda la razón y que seguramente nos habíamos quedado cortos. Les agradezco mucho su atención.